Del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 31 a 35. En aquel día se acercaron unos fariseos a decir a Jesús: sal y márchate aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús les dijo: vayan y digan a ese zorro: mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no han querido? Miren, su casa va a ser abandonada. Les digo que no me verán hasta el día en que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio de hoy nos presenta algo que vale la pena detenernos y pensarlo. A ver, los fariseos, ¿cómo admiraban a Jesús, verdad? Y aunque Jesús era fuerte con ellos, que le advierten y le dicen, Jesús, Jesús, no, vete de aquí, es que Herodes está buscando para matarte, huye, vete de aquí. ¿Y Jesús qué hace? ¿Huye? No. Es que Jesús ya tiene muy en claro su presencia de amor. Jesús ya sabe cuál es la opción que Él realmente ha escogido: cumplir la voluntad del Padre. Y por eso Él dice: subiré hasta Jerusalén y seguiré este camino y estaré aquí enfrentando todo lo que pueda venir, con tal de estar en el camino que el Padre me ha señalado y que el Padre me ha dado. Por lo tanto, no huye, enfrenta la dificultad, enfrenta la persecución y enfrenta hasta la muerte. Y sabe que Herodes está agazapado, pero está tendiendo todo para que llegue su final, para que por fin pueda ser apresado, pueda ser torturado y pueda ser matado. Sin embargo, Jesús realmente va con su frente en alto. ¿Pero por qué? Porque el Padre es su fortaleza y su amor, porque sabe que el Padre le va guiando y porque sabe que su corazón, como una barca en el río, avanza y avanza, navegando en la voluntad de Dios, y podrá ir lejos, muy lejos, para el cumplimiento de la voluntad divina. Qué bueno que nosotros seamos tan valientes como Jesús, ¿verdad? Que aunque a veces tengamos que enfrentar momentos difíciles, sepamos hacerlo con tal de cumplir la voluntad del Padre. Sí, si tengo que romper allí, si tengo que inmiscuirme aquí, si tengo que hablarle claramente a mi hijo, a mi esposo o a mi esposa, y hablar de las cuestiones y de las cuitas, lo hago, aunque de pronto no me hagan caso, de pronto se pongan enojados conmigo, de pronto no me acepten. Pero si estoy cumpliendo, como Jesús, la voluntad de Dios, qué bueno es estar en su camino. Hoy, Señor, al llegar a este último día del mes de octubre, queremos darte gracias por este magnífico mes de las misiones y del rosario. Queremos también pedirte perdón por las fallas que en estos 31 días hemos tenido. Queremos agradecerle al Comité de Cafeteros de Caldas, una vez más, la acogida en su bello jardín paradisíaco. Les bendiga y nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.